dominicos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en el Perú, hemos tenido que sobrevolar la enmarañada selva para localizar algún grupo humano y establecer contacto y comunicación con él. En esta ocasión, buscamos la posible ubicación de un grupo denominado Cugapacoris, refugiados en las nacientes del río Timpía. Sus aguas arrastraron en más de una creciente restos de palos quemados, plantas de maíz y pequeños arbustos cortados con instrumentos de piedra, lo que nos indicaba que en sus cabeceras se escondía alguna tribu, para nosotros desconocida. Nuestro punto de partida será la misión de Kirigeti, donde una avioneta Cessna trae parte de la carga que necesitaremos en la expedición. Tardamos varios días en encontrar los guías que nos acompañaran en el arriesgado viaje por zonas para ellos desconocidas. Nadie quería exponerse a las flechas sigilosas de los Cugapacoris. Los guías debían ser buenos navegantes, expertos en la supervivencia, de suma responsabilidad y confianza, sobre todo, hablantes del idioma machiguenga, en todas sus variantes, por ser la lengua que predomina en la nueva geografía donde debíamos introducirnos. Iniciamos el viaje penetrando por el majestuoso cañón del río Urubamba, llamado Pongo de Mainique. Y lo hacemos con motor fuera borda para mejor sortear la peligrosidad de sus aguas y torrentadas. Habrá puntos donde los pasajeros caminarán por la orilla mientras la embarcación atraviesa los rápidos más peligrosos. La belleza que nos rodea es engañosa y traicionera.
Una mala maniobra del motorista es un naufragio seguro. Y estas aguas han cobrado ya algunas vidas misioneras, y por eso todas las precauciones son pocas. Todas las aguas del río Urubamba son comprimidas entre las rocas, formando este hermoso paraje del Pongo de Mainique. Su belleza y peligro ha hecho suponer a las tribus vecinas que en sus aguas habitan divinidades protectoras que cierran el paso a cualquier conquistador extranjero. El Pongo de Mainique es la puerta sagrada por donde se entra al territorio de piros y machiguengas que habitan en esta zona.